Buenas. Bienvenidos a este segundo módulo de Historia de la Sexualidad. Espero que no se hayan aburrido y que se mantengan ahí porque nos hacen falta todavía un par de lecciones. Pero bueno, mi primera pregunta es, ¿a quién no le ha pasado que cuando es niño y tiene alguna pregunta sobre el sexo, la mamá le dice, cállate, después hablamos, o en la casa me lo dices? O que la abuelita, que cuando escucha la palabra pene, se asombra y anda por ahí en un meme diciendo que las abuelitas se asustan cuando escuchan la palabra pene y tienen 11 hijos, han tenido 4 maridos, 3 fracasos y tantos hijos y nadie sabe porque la abuelita es santa y uno dice, pero ¿cómo pasó? O ¿a quién no le ha pasado que cuando tuvo su primer periodo no fue capaz de contárselo a nadie? O cuando tuvo su primer beso tampoco tuvo que se lo podía contar a nadie. O cuando tuvo su primera relación sexual salió por la calle con el temblor pensando que en la frente decía, ya no soy virgen, ya no soy virgen, ya no soy virgen. Pues bien, esas son las preguntas que tal vez podamos entender las respuestas de nuestras actuaciones frente a ellas en este módulo. Me van a acompañar, ¿verdad? De todas maneras, pienso que todos esos comportamientos que para Foucault son normativos, son necesarios en una sociedad que, claro, pretende organizar formas de control y demás, y aquí sigo con mi autor, pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Aquí llegué. Y aquí vamos a continuar nuestra tarea. Pero miren, para llegar a este asunto de esas preguntas que les estoy haciendo, es para poder ir respondiendo una pregunta, dos preguntas, tres preguntas durante todos estos módulos. Porque Foucault básicamente está diciendo, ¿cómo se organiza el discurso de la sexualidad en la cotidianidad? Ay, claro, a partir de la ley es el poder y el poder lo es todo. Eso no es tan fácil como se considera. De todas maneras, quiero que vayamos a que ¿cómo jugamos este juego? Es un juego el poder el que hemos construido en la sociedad. ¿Cómo lo hemos jugado? La primera cosa que arranca diciéndonos Foucault es que nuestra manera de relacionarnos con el poder es negativo. Siempre hay que esconderlo, siempre estamos en una censura, siempre estamos en un silencio, en desestimarlo. ¿Cómo le va al primo que es gay en la familia? ¿O cómo le va a cualquier persona que dice en la familia soy gay? ¿Cierto? Hay siempre una desestimación. No se lo diga a nadie, shh, por favor. Si usted va a tener relaciones sexuales, ojalá que sea mi hijo para el matrimonio, guárdese. Esas formas son las que Foucault sospecha que no están tan bien ubicadas, sino que obedecen a un orden de la sociedad. Pero bien, nuestra primera forma de relacionarnos es negativa. ¿Eso cómo sucede? Porque hay una segunda cosa que Foucault llama la instancia de la regla. La regla es la que dice, según Foucault, que el poder designa lo que es lícito o lo que es ilícito, lo que es sano y lo que no es sano, lo que es permitido y lo que no es permitido. Y en función de eso, nosotros organizamos una tercera cosa para Foucault que se llama el ciclo de lo prohibido. Es decir, la idea va y viene, va y viene. Y nosotros así vamos legitimando a través del discurso. ¿Se acuerdan que les había dicho que el discurso, que la sexualidad era un discurso en el módulo pasado? En mi super tablero. Así pasa. Entonces, ese ciclo de lo prohibido dice que la ley infunde la prohibición, pero hay un momento en el que la hemos vuelto tan nuestra, la hemos vuelto tan naturalizada que nos parece que es la forma correcta y adecuada de llevar a cabo la sexualidad. Y eso va directamente a una cuarta cosa que pasa en Foucault que se llama la lógica de la censura. La lógica de la censura plantea a su vez tres cosas: lo inexistente, lo ilícito y lo informulable. Y voy otra vez a la lectura, saqué el texto, ustedes saben que me gusta leer porque hay que decir que este es el libro y aquí está, yo copié mi supercita para ustedes y dice, de lo que está prohibido no se debe hablar hasta que esté anulado en la realidad. Lo inexistente no tiene derecho a ninguna manifestación, ni siquiera en el orden de la palabra que enuncia su inexistencia. Y lo que se debe callar se encuentra proscrito de lo real como lo que está prohibido por excelencia. Es decir, eso explica el autor respecto a cómo aparece lo inexistente, lo informulable y lo ilícito del sexo. Todo eso, voy a traer mi tablero, se reúne en una otra cosa que nombra Foucault, que es la unidad del dispositivo. El poder, mis queridos, está relacionado, ya lo habíamos dicho, con el sexo. Si el sexo es un discurso o la sexualidad es un discurso, no hay discurso sin acción. Todo discurso comporta una acción, pero no hay poder sin discurso, ni hay discurso sin acción. ¿Ok? Y lo que determina ese poder es la acción. ¿Pero qué es el poder? Eso hace parte de la otra lección que está con nosotros
está pendiente en este mismo módulo para ustedes. Eso quiere decir que el poder se ejerce, el poder está aquí, aquí y aquí. Y siempre hemos entendido, esa es otra cosa que pasa, que el poder o es represivo, que ya ustedes saben que Foucault dice que no, porque esto no es más que una construcción que se va directo a la psique. Y por eso existe la censura y la autocensura, porque se instala ahí. Y por otro lado, el poder ley. Estas dos cositas que están aquí, es lo que Foucault dice, son nuestras formas jurídico-discursivas. Entonces, discursivas, a veces pienso más rápido de lo que escribo. Entonces, estas formas jurídico-discursivas son las que determinan las acciones, porque son un discurso que está inserto en el sujeto, que es un sujeto cognoscente, que es este, donde está perdido igual que todos los sujetos, está perdido según Foucault, actúa sobre este sujeto, que es el que piensa que el poder siempre es de arriba hacia abajo, que ese poder siempre quiere oprimir, reprimir, ¿cierto? Y lo que está perdiendo de vista es que él es tan poderoso que no ha entendido dónde se ubica el poder, casi como si no sabe dónde está ubicado él. Entonces, este poder que es una construcción está, de nuevo repito lo que terminamos el capítulo anterior, en las instituciones. Y ahí aparece otra vez de nuevo la familia, la educación, el Estado. Quiero escribir más rápido y quisiera escribir más detallado, pero bueno, aquí voy. Si no, me pueden dejar la nota y con mucho gusto les aclaro. Pero es allí donde el poder entiende que legisla y este sujeto es el obediente. Vaya, vaya. Vaya que no. Entonces, Foucault dice, ese poder que está aquí, represivo, pues obviamente, ¿cómo se considera? Represor. Ese poder de ley se considera como el poder, como la forma que legisla, y automáticamente nosotros nos censuramos, nos reducimos y nos controlamos. Y no hay nada más rentable para una industria o para un Estado que piensa formas de reproducción y de control y de administración de la sociedad que sujetos a los que ya no haya que decirles cómo comportarse, sino que ya sepan cómo hacerlo. Y eso tiene una lógica completamente que luego más adelante podríamos abordar desde la biopolítica, que es otro concepto, pero bueno, no nos vamos para allá todavía. Entonces dice Foucault, otra vez me voy a la cita, dice, sea el deseo esto o aquello, de todos modos se continúa concibiéndolo en relación con un poder siempre jurídico y discursivo, un poder cuyo punto central es la enunciación de la ley. Así que nosotros a veces creemos que estamos fuera de la ley, pero estamos dentro de la ley cada vez que actuamos y nos censuramos, en función no de un cartel que dice prohibido hablar de sexo, sino que solo lo buscamos o lo tenemos en las formas ocultas del discurso. Por ejemplo, siempre que vamos y tomamos, ¿cuántas conversaciones que luego de 5 copas o 2 botellas de aguardiente o de trago no terminan en el sexo? ¿Cuántas veces no hablamos con nuestros amigos sobre, en doble sentido, sobre las cosas en doble sentido? Está la ley presente, ¿se entiende? Yo creo que todos lo vivimos cotidianamente. ¡Ay, cógemelo, cógemelo! Claro, el cógemelo por donde aparece. Siempre tiene un sentido que Foucault dice, es allí donde está presente la estructura inconsciente que se ha vuelto natural, pero que tú no notas que es así. Pero si este es el juego que nos ha propuesto la sociedad para poder controlar, administrar, etcétera, toda esta forma en cómo se produce la sociedad, lo que está diciendo Foucault es salgámonos del juego. Cuando no salimos del juego, podemos entender o podemos, digamos, plantea poder pensar el poder desde o fuera de la ley, y el poder también fuera de la ley, sin legislación, lo cual implicará que nosotros tengamos que entender que habrá nuevas categorías que emergen, y evidentemente esas categorías que emergen están a la vista de nuevas reflexiones, porque Foucault nos invita a que miremos fuera de la esfera de la ley, de pensar el poder como sinónimo de ley, porque ese sujeto tendría que dejar de ser obediente, y porque ya no es lo mismo el poder sin ley ni el sujeto sin ley, pero sí el sujeto con poder. En nuestra siguiente lección vamos a abordar qué es el poder en Foucault. Así que acompáñenme y no se muevan.